Encontramos acá en la unidad educativa Margarita Cortés con Cristian Prado. Cristian, se continúa en la construcción de murales aquí en este establecimiento educativo. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un cordial saludo a todos los esmeraldeños, especialmente a usted, Milicen, a su página, por estar siempre prestos para informar a los esmeraldeños acerca de las actividades que nosotros estamos realizando como Alcaldía de Esmeraldas, al frente del Departamento de Desarrollo Comunitario, el Departamento de Cultura, el Departamento de Patrimonio, que somos los que estamos al frente de estos procesos de embellecimientos. Y cómo no, pues agradecer la confianza de la compañera Lucía Sosa, nuestra alcaldesa. Pues, como usted sabe, casi muchos de los esmeraldeños, nosotros fuimos los que hicimos el proceso de embellecimiento de la entrada a la ciudad, una entrada que tenía pues un ingreso bastante, digámoslo así, desarreglado, un ingreso que realmente no llamaba la atención a los esmeraldeños. Y una vez nosotros terminamos ese proceso de embellecimiento, ahora pues tenemos un resultado de una entrada realmente vistosa, bonita, plasmada nuestra bandera, nuestro escudo, los próceres, esa frase tan relevante que es como libre por rebelde grande, terminando pues con ese mural en homenaje a nuestra matrona Petita Palma, algo muy bonito. Y ahora pues estamos un poquito más abajo en el mural del Colegio Margarita Cortés, mural que le estamos dando homenaje a los justos héroes sin capa que han trabajado y que siguen trabajando en la pandemia. Estamos hablando de los enfermeros, de los médicos, de las auxiliares de servicio, de nuestros compañeros policías, de las amas de casa, de nuestros compañeros del cuerpo de bomberos, que junto con la Alcaldía de Esmeraldas trabajamos los procesos de desinfección en cada una de las calles de la ciudad. Y cómo no, resaltar el trabajo que realizaron nuestros compañeros de alzado, de barrido, nuestros compañeros de la alcaldía, que se preocuparon por mantenerte limpia la ciudad. Entonces, en homenaje a ellos, estamos plasmando también sus rostros en este mural. Y agradecer también al equipo de pintura, al compañero Landazuri y al compañero Javier, que son los encargados, junto con este servidor, en sacar estos procesos de embellecimiento adelante. Y también pues nosotros hemos tomado la iniciativa de embellecer los postes de alumbrado público con paisajes, con temáticas culturales, que realmente es algo que a nosotros nos ha gustado y más que nada también ha sido bien visto por la ciudad. Y por ello pues nosotros vamos a continuar haciendo estos procesos de embellecimiento. Si Dios lo permite, la primera semana de diciembre vamos a empezar justamente con los embellecimientos de los postes de energía pública de toda la avenida Bolívar. Vamos a empezar desde la Ricauter hasta el Espejo. Junto con el Departamento de Patrimonio y de Cultura y Desarrollo Comunitario vamos a formar equipo y vamos a hacer todo ese tramo de Bolívar, de la avenida, para así nosotros poder recuperar estos postes de energía pública y poder tener una visión distinta, ¿no? Y como yo decía hace un momento atrás, esto lo hacemos de todo corazón. Son cositas pequeñas pero muy significativas, que los esmeraldeños lo veamos, que nosotros estamos trabajando a pesar de la crisis, a pesar de la falta de recursos, pero lo hacemos realmente de corazón. Bueno, la parada de bus la estamos gestionando junto con los compañeros de la cooperativa Las Palmas, para que en conjunto, alcaldía y cooperativa Las Palmas, podamos arreglar lo que es la parada de bus. Y también pues para que todo este espacio de la avenida y de donde estamos haciendo el mural, su cambio sea en la totalidad. Entonces, como le decía, de corazón estamos haciéndolo, y para que los esmeraldeños tengan algo distinto, algo diferente, y que ellos puedan visitar. Además, este mural también va a ir iluminado, así como lo hicimos con el del aire libre. Este también le vamos a iluminar para que obviamente sea vistoso y sea bien visto por los esmeraldeños. ¿Cuánto tiempo de trabajo aquí en este sector? ¿Cuánto tiempo llevamos? No, que para que esté terminado. Allá, aquí por lo menos en esta semana ya hemos de tener terminado lo que son los rostros de los héroes sin capa. Porque en el lado de la pared blanca que usted ve allá, ahí vamos a plasmar lo que es el municipio de 1820. Y también vamos a hacer el paseo esmeraldeño con las mujeres y los hombres vestidos con los trajes típicos de la época. Entonces nosotros, creo yo que en unas semana y media, 2 semanas, ya estábamos por terminado lo que es el trabajo aquí en Margarita Cortés, ya iluminado y todo. Gracias, Melissa. Cristian Prado, de propósito, estamos aquí en la unidad educativa Margarita Cortés, en donde se está haciendo
construcción de nuevos murales, nueva construcción de nuevos murales por parte de la municipalidad, al igual que, como se pudo indicar, se está pintando también los postes donde se le está colocando pues algo que identifique a nuestra ciudad y provincia de Esmeraldas.